la voz de la cadena de sucesos, nos cuenta por sí misma una narrativa de un momento histórico determinante y de muchas consecuencias para el país. La versión más evidente y contundente de esa época es la que conocemos a partir de los hechos muy concretos e irrefutables, vistos en el gran escaparate de la Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué es lo que pasa con la historia política? El problema de la historia política es que es lo más fácil de volver romántico y deja de ser parte del contexto. El régimen de gobierno unipersonal, de hecho, fue muy breve. Fueron unos cuantos meses en que después del golpe se convoca elecciones y, al contrario del 48, se convoca elecciones para que se elija presidente y una constituyente que serviría como poder legislativo. La revolución del Zapor y las protestas urbanas fueron un soberbio. ¿Cuál es el trasfondo entonces, por usar una palabra de moda, de esta ingobernabilidad de la sociedad costarricense de principios del siglo XX? ¿Es hasta qué punto la gente había internacionalizado la crisis? Pero lo que hay que entender es que, al igual que todo el mundo, la Primera Guerra Mundial acabó con el liberalismo decimonónico. La política de Costa Rica no podía ser una excepción.